Claro, con azul no prevale. Solo una semana y una expedición carga contemplando boquiabierta el collar de Cibela. Pero queríamos recuperar la montaña. ¿Ahora qué? Preparaos, afilad vuestras lanzas. Si no regresamos, defender el Tajo será cosa vuestra. ¿Entonces nuestra caudillo acepta este plan? Parece un buen consejo, pero espero que no lleguemos a eso. ¿Caudillo? El peso del mando no es una carga liviana. Ya lo veo. Yo deduzco que no has hablado con Ourea. ¿Por qué debería? Esto es lo que quería. Volver a Tambor del Trueno. Es lo único que le importa. Debería haber imaginado que encontraría el modo de apartar mi lanza. Cuando los Karja atraparon a mi hermana, una parte de ella no volvió. ¿Qué le pasó a Ourea cuando los Karja la capturaron? Como chamán, es una adepta de las máquinas. Las rastrea, las aturde. Los Karja la usaron para capturarlas y llevarlas al Anillo del Sol, donde las soltaban contra los inocentes. La obligaron a formar parte de esas carnicerías. El remordimiento la acosó bajo el implacable sol. Pero sobrevivió. Resistió. Resistió gracias al recuerdo del ánima, de su cometido. Ahora es lo único que tiene. Cuéntame qué pasó en la primera expedición. Ourea nos llevó hasta la cumbre, pero una gran puerta la bloqueaba. Una especie de caldero, metal nuevo. La forzamos, pero fue en balde. Estábamos agotados. No podíamos avanzar y teníamos detrás a las máquinas. Di la orden de retroceder. Lo pagamos caro. Pero de quedarnos lo habríamos perdido todo. Esperaba que Ourea no volviera a presenciar algo así. ¿Qué crees que hay tras esa puerta? No lo sé. La expansión del metal, la canción de muerte. Nada sagrado mora allí. Lo único que alberga la montaña son máquinas y muerte. La nuestra o la del maligno. ¿Y si encontramos al ánima? Deberíamos ponerle fin a su sufrimiento. Si sirve de algo, me alegra que me acompañes. Alguien debe cuidar de Ourea. Si los cazadores han visto un topo al norte del Tajo. ¿Algo interesante últimamente? Puede que sí. Hablemos. Tengo una lanza de hielo, como la de Aratak. ¿Quieres verla? ¿Hablas en serio? Sí, sí, me encantaría. Vale. Un fallo de diseño. Si reemplazara a estos... Sí, eso... Bien, lo creas o no, funciona, siendo generosos, al 50%. ¿Por qué tanto mimo? Papá dice que las armas son chicas. No creo que se dé cuenta de que es un cumplido. Bien, escucha. Si tuviéramos una mandíbula de atronador, sus engranajes estarían muy bien engrasados. Y sé dónde hallar una, si quieres cazar conmigo. ¿Qué hacía falta para reparar esto? La mandíbula de ese atronador bastará. Una cacería de atronador.
No se les ve mucho por aquí. No es que me queje. Por eso deberíamos irnos del Tajo un tiempo y cazar uno en Valle Encuentro. Te espero allí. Es mejor trabajar con piezas con el metal caliente. ¿Burgren estará de acuerdo con esto? Si podemos con un atronador, podremos con papá. Aloy, al fin, mi oportunidad para reunirme con el ánima y tal vez para reunirla a ella con la luz azul. Sola no habría tenido esta oportunidad. Necesitaba a alguien ignorante de nuestras costumbres, pero... Perdón, ignorante no, yo... ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, eso es. Eso haces. Desatar nudos. Crear posibilidades. Gracias por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratak. Hiciste bien al dejarle venir. Se lo ha ganado. Será terco como una mula, pero... debía ser así. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. ¿Qué le hizo la guerra a Aratak? Lo despojó de todo, hasta que solo quedó su verdadero ser. Un hielo inquebrantable. Ningún Vanuk tiene más voluntad que él. Luchó contra los Karja durante 1000 frías noches y sus cazadores siempre vieron el amanecer. Cuentan que en esos años sobrevivió a 23 heridas, sus cazadores las contaron y no se quejó de ninguna. En cambio... se queja de que la vida conmigo es más dura. Tiene razón. ¿Qué le he dado yo, salvo disgustos? ¿Qué vamos a encontrar allí arriba? Ruinas, máquinas y una puerta, como la de un caldero. Pero confío en que encontrarás la forma de cruzarla. Más allá reside el ánima. Sé que la encontraré allí. Aunque el maligno habrá intentado ocultarnos el paso. Aratak me contó que fuiste prisionera de los Karja durante un tiempo. Te habrá marcado. Aratak lo reduce todo a eso. Cree que los Karja me cambiaron, pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánima. La luz azul, el más allá. Y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte, me acordaba de él. Me preocupaba. ¿Ahora qué soy?
la caudillo del Werak. ¿No podría ordenarte que me hablases de Silence? Aratak jamás habría intentado forzar los secretos del cónclave. Pero tú no eres Aratak y si has tratado con Silence, tu necesidad es evidente. Silence llegó a Vanur desde el lejano norte, un joven chamán de vigilia del búho. Un Werak lejano que rara vez visita el sur. ¿Silence era un chamán? Lo era. O al menos, eso dijeron en Vigilia del Búho cuando enviamos a corredores a preguntar. Su conocimiento de las máquinas era incomparable y estaba ansioso por intercambiarlo con el nuestro. No tardó mucho en ganarse la confianza del cónclave y más tarde, una invitación para asistir. ¿Y tú? ¿Confiabas en él? No. Pero me impresionó. Tenía cierto aplomo, cierta autoridad. Mi deseo era aprender de él. Pero no pudo ser. Le permitieron conocer nuestro lugar de reunión más sagrado, las cuevas heladas del Malmström, a un mes de marcha desde Vanur. Allí nos vimos como de costumbre en pleno invierno. Pero cuando regresamos, las cuevas habían sido saqueadas. Reliquias del mundo antiguo robadas. Perforaciones en el hielo y el metal. Sí, es el estilo de Silence. Se desvaneció con su botín. Enviamos a los mejores rastreadores. Y nadie volvió. Y al preguntar de nuevo en Vigilia del Búho, los que respondieron por él no estaban. Como si no hubiera existido. Algunos del cónclave empezaron incluso a dudar que fuera Vanuk. ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable. Es un ser inmoral y peligroso. Pero también brillante. Muy hábil. Y sus conocimientos no tienen rival. Salvo quizás por ti. A cualquier otro le diría que se alejara. Pero es posible que tú sepas tratar con él. Cuidado, no bajes la guardia. Lo tendré en cuenta, Aurea. Gracias. No ha sido nada fácil para ti, Aurea. Volver a este sitio. Todo esto para volver a oírla. Esta vez lo haremos juntas. Me gustaría. ¿Estás lista? Cuando subamos, será difícil volver atrás. ¡Ascenderemos! ¿Cómo? No veo cómo subir. Subir no. Atravesar. ¡Ahora, hermano! Puedo invocar el poder de los antiguos. ¿Qué era este lugar? El ánima me dijo una vez que todo esto era parte de sus dominios. Una fortaleza que defendía a la humanidad de un terrible peligro. ¿Fortaleza? Parece más bien una máquina. ¿No es adecuado? La luz azul suele habitar en esquinas. Esperemos que aún quede un poco aquí.
Han pasado 3 años desde la última vez que estuve aquí y 12 desde que dirigía esto. Queda una plantilla mínima que no sabe bien a qué vengo. Yo tampoco. Anita quiere que encuentre la forma de suspender las operaciones, quizá durante mucho tiempo, y no sé por qué. Pero por su forma de hablar debe de ser algo aterrador. Ojalá pudiera mirarle a los ojos y preguntarle de qué narices tiene tanto miedo. Nada nuevo. Cuando lo he deseado volver a mirar sus ojos. Aquí, subir y cruzar. ¿Estabas intentando escuchar algo? Aquí hay recuerdos, mensajes que dejaron los antiguos. ¿Y puedes oírlos? Qué envidio. ¿Qué es lo que dicen? No lo sé todavía. ¡Vaya! Adiós a las manos.
Debería haberme traído una carretilla. Última vez, luchamos para abrirnos paso. Pero las máquinas nos superaron. Nos retiramos, dejando suministros y aceptando pérdidas. Ahora a prevalecer, con solo dos guerreros y una chamán que proteger. Aloy no es una guerrera ordinaria. Y yo sé valerme. También podríamos ir por ahí. Ahí hay máquinas, pero también cobertura. Nos ocultaremos, de momento. Muy bien, ya veo qué hay. Ahora, seguidme. Tuberías, luces, vapor, hielo. ¿Para qué era todo esto? Thank you.
No tengo espacio. Cuidado con las minas. Si hay acechadores. Mal que lo he visto. Ya tengo demasiado. Veáis formas dibujadas en la luz. No os asustéis. Hará falta algo más que luz para asustarme. Gracias a todos por venir. Supongo que no todos los días se celebra un cóctel en un volcán activo, ¿verdad? A no ser que seas yo.
George, que entiendo que beba en el trabajo. Todo ha sido gracias a nuestro querido director, Kenny Chan. Va por ti, Kenny. Le pusiste el tapón al cráter de Yellowstone. Creo que te mereces un margarita. Espera un segundo más. Quiero añadir algo. Este esfuerzo no habría sido posible sin la programadora jefe. Gracias, Anita, por darnos a nuestra mente maestra, Cyan. Segundo eso, director Chao. Muy bien, Cyan. ¿Cuál es la cifra actual? El recuento actual es 1654. ¡Oh, pues! ¡Todo sabe ver! Por 1654 años más sin erupciones. Era el ánima. ¿Cómo? Los antiguos. Solo he podido entender un poco de lo que decían. Tenías razón, Urea. Este lugar se construyó para detener algo terrible. Y funcionó. En cuanto al ánima, empiezo a hacerme la idea de lo que puede ser. La puerta está abierta. Ya podemos pasar. Ahí debo. La puerta a la montaña. Nuevo metal. Metal muerto. Antes no pudimos pasar. Esta vez sí. Tenemos que hacerlo. Habrá que acabar con muchas máquinas para llegar a esa puerta. Más de las que derrotaron al Buenan la otra vez. La planta geotérmica se puede suspender. Sistema de refrigeración camuflado. Un gran reto resuelto. ¿Por qué me pone nervioso lo que viene ahora? Solo tengo que instalar el software misterioso de Anita y mantener la conversación. Ni siquiera es un ser humano. No. Debo apartarme de su camino. Thank you.
dejar otra cosa.
facciones de hazañas. Pero esa batalla ha sido digna de ser cantada. Y ahora, la puerta. Puedes abrirla. Vamos a probar. Bien, Varga debería poder arreglar la lanza de hielo. Maligno se ha apoderado de todo. Es como una infección que ataca toda esta maquinaria. Todo está cambiado, retorcido. La senda que recorrí para llegar al ánima, no podemos usarla. Pues encontraremos otra. Prometo. Muy bien. Adelante. Sí, acabemos con esto.